wish you were near. I'll keep you right here beside.
estamos a través de nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, por América Sport en Bar La Cancha TV y también este Equipo Desafío TV, nuestros dos canales, y por supuesto hacia todo el país por América Sport. Hoy un día muy especial, no solamente porque vamos a estar analizando algunos detalles que quedaron de la derrota de Boca, de San Lorenzo frente a Boca, y que siempre le queda a uno, después de ciertas horas, no en la inmediatez de un resultado, análisis mucho más profundos, pero sabemos muy claramente que se viene inmediatamente ya el partido con Palmeiras por la Copa Libertadores. Digo 2 de abril porque hoy es el día donde se celebra la gesta de Malvinas y que está permanentemente en el corazón y en el recuerdo de todos aquellos que en algún momento tuvimos algo que ver. Yo tuve algo que ver porque estaba bajo bandera en ese momento, o sea que no fui al conflicto, al área de batalla, pero estaba preparado para que me digan vení y tenía que ir. Y así un montón de amigos, para nombrar algunos, yo estuve en la Fuerza Aérea y los tenía como compañeros a Blas Yunta, que en ese momento San Lorenzo lo había dado a préstamo a Platense y tenía bastantes libertades para salir, y también a José Luis Rodríguez, el Puma Rodríguez, que en ese momento no había dado el paso mayor de lo que fue cuando se lo conoció jugando en la selección de Deportivo Español, pero estaba ahí en el grupo con nosotros y después empezó a mitad de año a tener mayor libertades para poder tener salidas transitorias. Pero bueno, Noe, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, en estos días de feriado también, transitando lo que es hoy de 2 de abril, ayer cumpleaños también de San Lorenzo, toda una semana de fechas importantes para el hincha y ya con el debut de la Copa encima y pasando lo que fue el clásico. Exactamente. Walter, bienvenido. Pablo, ¿cómo te va? Bien, un cumpleaños medio tristón el que vivió San Lorenzo de Pueblo. Yo digo que siempre la Boca es algo muy especial, sí. Y a nadie le gusta perder la cancha de Boca. A nadie le gusta perder. Mucha gente tampoco le debe gustar caer frente a Huracán. A veces en la historia perder en la cancha de River, a veces está dentro de los planes por la historia de la paternidad que a veces tiene River sobre San Lorenzo. Exacto. Pero en la cancha de Boca creo que el dolor es mucho más grande. Sí, 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 coincido. Además, lo que pasó fue que el partido arrancó tan bien para San Lorenzo que uno creía, sí, totalmente, se ilusionaba con poder conseguir una victoria que lo ponía a tiro a San Lorenzo. Coincido. Y después la verdad hay que decir que, por lo menos para mí, Boca terminó siendo superior a San Lorenzo. Hubo fallos arbitrales que ahora desmenuzaremos un poquito, pero creo que Boca terminó ganando bien. Te queda ese dolor, pero ahora, como bien dijiste vos, hay que cambiar el chip y a vuelta a la página porque, claro, es necesario. Lo que viene a partir de mañana, que sí, es la Copa Libertadores. Sí. Igual, sí, de todas maneras, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión de lo que fue el partido, porque no siempre a los pocos minutos de iniciado te encontrás ganando en la cancha de Boca, ¿no es cierto? Y me pareció que hubo de arranque dos actitudes bien claras. Boca, con los prejuicios que tiene y con sabemos que no es un gran equipo, pero tuvo una decisión clara que es ir a buscar el partido. Eso fue claro porque siempre Boca estuvo en posición de ataque. San Lorenzo esperó, se cuidó y se encontró rápidamente ganando el partido. Y ahí quiero hacer una lectura de lo que me parece a mí que no pudo observar Insúa, que es aprovechar ese momento. Jugar un poco con la desesperación de Boca, porque después, inmediatamente, Ferreira se pierde un gol que iba a ser el 2-0, y ese 2-0 ya lo ponía en una postura San Lorenzo totalmente distinta, claramente, de tener mucha más claridad para poder ganar el partido. Con el correr de los minutos, Ferreira no tenía conexión, no se encontraba con el partido. Y había detalles en el arbitraje que hacían suponer que iba a inclinar un poco la cancha hacia Boca, no hacia el favor de Boca. Sí. Y eso no eso es lo que a mí me dolió, que no lo pude observar, porque inmediatamente, después de tener
e insistir con un equipo. Un equipo, faltan muy pocas fechas, dos fechas nada más, y me parece que hay jugadores que ya tendrían que estar, por lo menos saber para qué se trajeron, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Tapia. A mí me parece que en el momento del partido, como estaba con Ferreira, que no pegaba una... Vos lo hubieses puesto, sí. Hubiese sido un cambio. Yo lo hubiese puesto a Tapia para que... Por eso digo que a veces hay que tratar de observar y sacar los detalles de cada partido. ¿Vos creés que Insúa no leyó bien el partido? Y yo creo que a Tapia lo hubiese puesto, por lo menos para pegarse al árbitro y decirle, mirá, escuchame, fíjate... El árbitro estaba cuestionado antes del partido. Sí, eso cuando hablaste de técnico, se habló, en la previa se habló bastante de Nazareno Araza, ¿verdad? El árbitro principal. Yo creo que igual para mí, desde el inicio, por lo menos antes yo veía el equipo... Igual, pará, te dio un penal, ¿eh? O sea, no fue todo malo. Sí, pero pueden no haber cobrado, es Boca. Sí, está bien. El penal fue así. Nah, eso fue un penal, claro, tonto, de Lema, pero fue... Está bien, pero claro, no fue alevosísima. No fue como la infracción de... ¿Los penales son penales o no son? Como digo esto, que le hacen a Lema también es penal. Pero, ¿qué pasa? Tenés una infracción en el gol de Boca en el empate, una infracción a Vareiro de rojo. El segundo gol, mínimo hay una duda de offside que nadie se reclamó ni en la cancha, ni en la transmisión mismo oficial. Fue muy... Lo de rojo tendría que haber sido expulsión. También eso sí. Entonces, yo voy primero, el planteo del inicio, leyendo lo de Insúa, para mí... salir con un 5 y que no era de marca y que no era de marca de 19 años era un error. Después pasa los 5 minutos, se pone en ventaja. No, nosotros lo dijimos acá. Yo te dije, para mí salimos 4-4-1. Sí, pero para mí en la cancha de Boca es una cancha difícil para un chico de 19 años como Itala, que juega bien, que es un proyecto. Pero no deja de tener la inexperiencia de un chico de 19 años. Y es un clásico. Y en la posición de la cancha central, de Boca. La posición de volante central no la juega cualquiera. Es una posición que es raro porque él venía jugando con doble 5. No, pero por eso digo que cuando inmediatamente el partido arranca y vos ves la postura de Boca, que Boca iba y te ganaba la mitad de la cancha, y vos, o sea, llegabas a Lorenzo esporádicamente, las dos claras que tuve y nada más, el primer tiempo, ya ahí ya tenés que ver, observar y decir, a ver cómo corrijo esto. Sí. Porque se me viene. Creo, porque como ves en el momento que empata Boca, que Insúa en el entretiempo algo iba a cambiar porque veía eso. Nada más que faltando 3 minutos el empate. Y después decís que claro, 42 San Lorenzo minutos tiene que salir a ganar. Si pone un 5 de marca, que después lo termina poniendo, pero no terminó equilibrando. Creo que tampoco. Era un partido, me van a matar, para la Roca Sánchez. Un jugador con experiencia que no le importa, lo mismo jugar en la Boca que jugar al otro lado y tiene 20 años. No, Perruzzi, en todo caso. ¿Por qué no? Perruzzi, y porque es un chico, ¿no? Tiene la posición. Pero tiene central. Muchos partidos Perruzzi, Sí, pero para mí, desde el inicio no, nada más que la Roca Sánchez también es un jugador muy cuestionado, que no ha rendido San Lorenzo, hay que decirlo, pero es un jugador con trayectoria. No, lo que pasa es que la lentitud de la Eso Roca te iba a decir, que Boca tiene un promedio de edad de. Creo que hasta 30, no tiene jugadores muy grandes Boca. Pero no iba a salir a presionar a San Lorenzo. No le iba a salir a presionar. Ahora ya está. Ahora la cuestión es que creo que la lectura, como bien decís vos, Pablo, después del gol, se puso muy en ventaja San Lorenzo enseguida, muy de repente, y después el empate lo terminó variando de cierto. No lo supo aprovechar, no supo jugar con eso, realmente no supo jugar con la ventaja que tenía, porque vos fijate que San Lorenzo se pone en ventaja desde los 5 primeros minutos del partido hasta los 42 que hace Boca el gol. O sea, mirá todo el tiempo que tuvo para capitalizar eso y hacer otro gol. Y no ¿cuál, pudo? ¿Cuál es el detalle para redondear todo esto? Lo que pasó después. Las redes sociales, otra vez los reclamos, otra vez lo que se habla de Insúa. Y lo que explota en todo esto reclamos, en toda esta situación, es la conferencia de prensa. Y yo quiero que escuchen solamente una frase, que es lo que exaspera a todo el hincha de San Lorenzo. Vamos a escuchar a Insúa lo que decía. Vamos. No creo que en líneas generales un buen partido. Creo que el equipo estuvo competitivo, un buen rival, un partido con buenos jugadores. Creo que fue un partido bien jugado, de ida y vuelta. Tuvo más precisión Boca a la hora de... ¿Lo podemos parar ahí? Cuando él dice fue un partido de ida y vuelta, ¿qué vio de ida y vuelta? Yo fui un partido que el único que iba era Boca. Sí, yo creo que se quedó
en los primeros 20 minutos, 15, 20 minutos, que San Lorenzo estuvo para liquidarlo. Que si Ferreira jugó un buen partido como lo que tenía acostumbrado, nada más que le costó. Yo pensaba en un momento, en el entretiempo, estaba ahí, viste, uno se pone a desmenuzar el juego y decía, por algo lo largó River. Ahora, discúlpeme. Sí, a ver, vamos a seguir, a ver. Lo que sigue diciendo. Tuvo más precisión Boca a la hora de aprovechar, digamos, las posibilidades tuvo en su favor. Bueno, el equipo estuvo competitivo, jugó en el límite de sus posibilidades. Y bueno, siempre contra un buen equipo que tiene los jugadores que tiene Boca, se puede perder, pero el equipo luchó hasta el final. Tuvimos alguna posibilidad clara a veces para poner el marcador arriba cuando ya estábamos 1-0. Y después el partido se hizo vuelta, ¿no? El equipo buscaron ganar y buscaba hacer todo sobre el cuando final. Cuando él dice que el equipo es competitivo, que fue competitivo, yo no lo vi competitivo. Y esto es lo que hace explotar las redes sociales, la gente y demás. ¿Ustedes lo vieron competitivo al equipo? ¿Lo vieron competitivo significa le jugó de igual a Boca? Yo creo que... En el segundo tiempo se vio claramente que no. En el primer tiempo creo que coincido con Walter que quizás fueron los primeros 20 minutos que uno pensaba que San Lorenzo iba a ganar y por más de 2 goles. Era la sensación que uno o tenía que Boca no le podía entrar, no le iba a meter, no llegaba, ¿no? Pero la insistencia logró romper todo. Vos antes hablabas, Pablo, del tema del inicio que Boca lo fue a buscar. También Boca a los 5 minutos estaba en desventaja y tenía que ir a buscarlo, o sea, siendo local. Y además porque también el que ganaba sería en carrera por el torneo. Claro, tenía la obligación. Entonces pasaba eso. Vamos a ir a una pequeña pausa. Y les quiero recomendar primero, antes de pasar al momento grosso, porque va a estar Walter Acevedo con nosotros. Gabriel Acevedo con nosotros. Gabriel. Que nos va a contar algún detalle de la Copa Libertadores. Pero quiero recomendarles a los amigos de Bicicleta JB Corta K-Bikes en todas sus versiones, que te inviten a que veas los modelos en Instagram. Bikes JB Corta K, niños, paseo, damas, deportivas, absolutamente todo. Y por supuesto que no dejes de venir mañana aquí a ver la cancha, a que te comas una parrilla espectacular. Y si no, puedes ir a la cancha para que veas el partido desde aquí, porque acá se va a ver el partido. No te pierdas Santander y Avenida La Plata. Y por supuesto a todos aquellos que quieran tener la réplica, mirá, la réplica de la camiseta de Insúa, la réplica de la camiseta de Insúa, tienen que depositar solamente 1.000 pesos en nuestra cuenta de Mercado Pago, adherirse, ganar premios como fanáticos, que este va a ser el premio. Los 20 primeros que ingresen en equipo.desafío.tv, depositen 1.000 pesos. Los primeros 20 entran en un sorteo. No puedo participar, ¿no? Claro, yo voy a participar. 1.000 pesos, sí, me llevo 1.000 pesos. Obvio. 1.000 pesos. Y te llevas, entras en un sorteo y te llevas la réplica de la camiseta de Insúa. Me gusta. Nos vamos al momento grosso, Gabriel Acevedo, de esta manera, dale. Camión volcador Andarín 2 en 1 para cargar y andar. Fuerte, robusto, poderoso. ¡Grosso! Camión volcador Andarín 2 en 1 para cargar y andar. Hola Pablo, ¿cómo estás? El saludo para todos los compañeros y toda la gente azulgrana. Momento de renovar las esperanzas con este debut de San Lorenzo en Copa Libertadores frente a Palmeiras, luego de la durísima derrota por el torneo local en La Bombonera. Esta semana, un 2 de abril de 2019, San Lorenzo le ganaba a Palmeiras 1-0 por Copa Libertadores 2019, gol de Herrera. ¿Te acordás, Pablito? Se están cumpliendo 5 años. Será el partido número 60 en el historial general por torneos internacionales frente a equipos brasileños. 19 victorias azulgranas, 14 empates, 25 derrotas, 63 goles a favor, 74 en contra, registran los números de ese historial. Por otra parte, será el 5º enfrentamiento frente a Palmeiras por copas internacionales, 3º en el Bidegain. Casualmente, los dos anteriores tuvieron idéntico resultado. Copa Mercosur, ganó San Lorenzo 1-0 en el Bidegain, gol de Iván Córdoba de penal.
y el que recordábamos recién de la Copa Libertadores 2019, 1-0 con el gol de Herrera. Cierro, Pablito, este resumen estadístico recordando que en el historial general frente a brasileños por Copa Libertadores será el partido número 27, la ventaja a favor de los brasileños de un partido, 10 victorias brasileñas, 9 azulgranas, y la última vez que San Lorenzo jugó frente a un equipo brasileño en el Bidegain fue en la Copa Libertadores 2021, derrota con el Santos 1-3, y el técnico del Ciclón era Dabove. Pablito, esperando una victoria azulgrana en el debut de Copa Libertadores, nos reencontramos la semana que viene. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Ubicado en el corazón de la selva Iriapu. En medio de un entorno selvático único. Y naturaleza. Mercure Hotel Iru, Iguazú, Argentina. Muy bien, aquí estamos. Les recuerdo a todos ustedes nuestro canal de YouTube para que se suscriban, Equipo Desafío TV. Suscríbanse, denle clic a la campanita y nos pueden dejar mensajes, por supuesto, también en La Cancha Radio TV, en este canal de YouTube también. Pero nosotros seguimos por América Sport. En un ratito vamos a estar conectados a nuestros canales y le vamos a dar final a nuestro programa por América Sport. Quiero saludar a los amigos de La Rumana porque tienen todo para la ingeniería ambiental, baños químicos y módulos, absolutamente todos. Y por supuesto, aquí muy cerca, Lava Auto Franquito Prestige. Pedí tu descuento como hincha de San Lorenzo, José María Moreno, esquina Sañartu. Y si vas a revisar los líquidos y los fluidos de tu automóvil, tenés que ir a Lubricentro El Sonda, José, en San Juan 3863. Te va a atender de mil maravillas. La camiseta en Suba, por supuesto, de los amigos de Shamrock. En Instagram puedes ver todos los modelos en camiseta, _Shamrock. Allí va a estar la réplica de esta camiseta en Suba, que Mercado Pago, $1,000 ya. Te metes y los 20 primeros entran en un sorteo para que se la lleven. Y por supuesto, Bagunza, las ojotas de San Lorenzo, las mejores, con la inscripción del aniversario de San Lorenzo. En la otra está, y por supuesto, Boedo, el barrio natural de San Lorenzo. Y todo Punto Cuervo, con esta alfombra para tu auto. Mirá lo que es impresionante. Todos los productos de San Lorenzo los vas a encontrar en todo Punto Cuervo. ¿Qué más? Ah, me olvidaba. 11-053-7749, nuestra línea de WhatsApp para los mensajes. Dejen mensajes, por supuesto, también nuestro canal de YouTube. Nos queda hablar de... ¿Terminamos ya con el tema de Boca? Ya estamos... El sueño para seguir un poquito más. Resignados con el tema de los cuatro que entran, así que... Sí. Bueno, cambiamos de página. Vamos a cambiar algo de página. Más feliz, porque, que es el debut de Copa Libertadores. Es verdad, en toda esta historia, sí, de esta nube de crítica que, sí, se armaron con todo el resultado del partido, también empezaron a abrirse temas que tienen que ver con la Copa Libertadores y la famosa lista. ¿No? La lista de buena fe. ¿Qué temita ese? Tenemos la placa, ¿no? De lo que pasaba en el día de hoy con la tapa del diario Olé, donde tenemos la cuestión. La lista de los jugadores, igual, claro, en realidad, claro, la lista Insúa, de los jugadores que se dice, porque no es nada oficial, que generó malestar en Insúa. Sí. Lo que se dice es que hay alrededor de 10, entre 10 y 11 jugadores que jamás fueron vistos bien por Insúa para
entrar al equipo. Yo te diría que hasta que ni lo conoce casi. Conocerlo tiene que conocer de gente de club, claro. El tema es que San Lorenzo no tiene 50 jugadores, que es lo que pide oficialmente la Copa Libertadores. No lo tiene San Lorenzo en ningún otro equipo. Bueno, no, pero hay que inscribir 50 jugadores. Claro, pero creo que San Lorenzo está en una posición bastante mala respecto a la cantidad de jugadores, no como River, que hoy hablamos. Quizás sí. River tiene 5 o 6 jugadores que no habrán debutado o que no habrán sido tenidos en cuenta por De Micheli, a diferencia de San Lorenzo, que tiene un plantel corto. Corto, de verdad. ¿No? Yo me sorprendí. La primera sorpresa que me llevé cuando vi la lista, sí, que aparecen los primeros nombres, yo dije, ¿qué hace Gastón Hernández acá? Yo, ¿cómo lo van a poner a Insaurralde? Sí. Y si están rotos y no van a jugar a Copa Libertadores. No, y aparte tienen muchísimos meses de recuperación. Quizás entonces después empecé a en la proyección. Después empecé Hauch, también. Claro. Después empecé a analizar, a investigar. Digo, claro, pero tenés 50 jugadores que tenés que anotar. Exactamente. Igual hay muchos nombres. Celaya lo tenemos conocido porque... Bueno, ahí empezó el tema de la crítica. Claro, la crítica empezó cuando aparece el nombre de Celaya, que ya fue un nombre que de por sí, naturalmente, va a reforzar la reserva. Dice, ¿cómo? Encima que refuerza la reserva, lleva como premio un tipo de 26 años, sí, a una lista de Copa Libertad acá. Lo mete porque no hay otro. Exactamente. O sea, lo mete porque no hay otro. No es una crítica a Insúa o a la institución. Acá tenía que meter a alguien, si no se tenía que poner Moretti. Sazones, Sanabria. Claro. El tema es que dicen... Sí. En algunos medios, que sí, eso generó malestar. No sé, a mí no me consta, porque la verdad que desde que pasó esta entrevista de Insúa con un canal conocido de radio, multimedio, sí, porque tiene bastante plataformas, lugares de plataforma, la relación que tenemos la prensa con el club, como que se fue achicando un poco, hay menos datos, y bueno, no nos cuentan demasiado. Entonces no sabemos si es verdad. A mí me dijeron que es verdad. Sí, pero bueno, puede ser que sea verdad, pero en realidad no. No, a ciencia cierta no se sabe. El tema es que Insúa no debería espantarse porque él sabe lo que tiene. A mí en realidad lo que me preocupa mucho más es cómo establece el técnico una relación dentro del vestuario con el plantel, con un equipo que lo pone permanentemente y que deja afuera a un montón de jugadores que no sabemos qué va a pasar. Caso Remedy, caso Cuello... Ah, que entró, bueno, pero le tiene que dar un poco más de lugar. Tapia. El otro Hernández, el carnicero. El otro Hernández, el carnicero. O sea, esto es lo que me preocupa más. ¿Cómo establece una armonía dentro de un vestuario? Sí. Sin tener minutos los jugadores. Sin tener minutos los jugadores. Porque vos, cuando ganás, está todo bárbaro. Pero cuando no encontrás los resultados, o cuando llevás tantos partidos empatados sin encontrar una victoria... y el otro no juega, ¿para qué vine yo acá? Sí. Remedy, yo me quisiera meter la cabeza de Remedy y decir, Remedy se debe querer ir. Yo lo conté, ¿no? Esto no. Lo conté en mi programa. Está muy enojado Remedy. ¿Y cómo lo trató? Si vino para... Mismo él y su representante están enojados y están como sin saber qué pasa. No, ¿vos te acordás que apareció en las redes sociales un video? ¿Vos te acordás? Le hicieron un video a Remedy. Sí. De bienvenida. De bienvenida, decían Remedy, no me sale la canción, qué Remedy, y aparecía uno y aparecía otro. El tema es que eso es uno de los jugadores que no fue pedido por Insúa. Él lo dijo en esta nota que hizo en D-Sport, donde él se soltó un poco también y tiró un par de títulos bastante importantes, que él llega, está de vacaciones y le llegan que habían llegado a San Lorenzo un par de jugadores. Él dijo uno, pero no fueron uno porque fueron bastantes, que él no había pedido. Entonces él se encuentra cuando vuelve de estar de vacaciones para empezar la pretemporada con entre 4 o 5 jugadores que él no había pedido, que él no había tenido ni siquiera en carpeta. Entonces esto es lo que pasa con estos jugadores que no son tenidos en cuenta. Sí, igual el tema del caso de Remedy también, cuando pudo haber sido una solución, no lo fue. No rindió. Tuvo pocos minutos. Exactamente. Ella entró con el pie izquierdo. Con Lanús se manda el moco igual que Tapia. Exacto. Bueno, pero ese moco que se manda en ese mismo partido se lo manda la Roca Sánchez, que también fue gol. ¿Entendés? Y la Roca Sánchez siguió jugando. Con esa lectura, ¿qué tendríamos que hacer con Ferreira después de la actuación del domingo? Sacarlo el próximo partido. Y es lo mejorcito que tenés. No lo podés sacar. Eso es lo que pasa. Bueno. Quiero recomendarle a todos ustedes que Marta González Propiedades es la número uno
en Zona Oeste, en Avenida de Mayo 398 y en Güemes 26, en Ramos Mejía. Hay que llamar al 4464000, vas a encontrar las mejores propiedades en Zona Oeste o ingresar en su página web martagonzalez.com.ar. Y por supuesto, NE Distribuidora tiene todos los repuestos para inyección y electrónica, maquinarias agrícolas, náutica, absolutamente todo en Guardia Nacional 1391 11-63-24-0331, su WhatsApp. Nos acompaña como siempre los amigos de Playadito, que lo necesitamos bastante el fin de semana después de una pequeña reflexión de lo que fue la actuación de San Lorenzo en la cancha de Boca. Dos líneas nada más. El equipo para Palmeiras, ¿se sabe? Hay que ver qué pasa con Braida y Vareiro en estos últimos... Entre algodones Braida, más que Vareiro. Pero yo, para mí, van los dos juegan. No, tienen que ir. ¿Van con doble 5 o va a jugar este...? Yo no sé eso. Yo ahí Perruzzi. Tengo una duda. Para mí se lo tira Perruzzi. Para mí sí. Bueno, ¿qué va a sacar? ¿Hay quién va a sacar? ¿A Leguizamón? ¿Que fue el mejor? No. Después lo vamos a hablar un rato. Nos estamos despidiendo los amigos de América por... Un abrazo para todos. En cualquier momento volvemos con ustedes la semana que viene. Y por supuesto, ojalá que la victoria de San Lorenzo sea importante para poder lograr una mayor tranquilidad. Chau. Hasta la semana que viene. Seguimos en nuestro canal de YouTube, Equipo Desafío TV. Camión volcador Andarine, 2 en 1, para cargar y andar. Fuerte, robusto, poderoso. ¡Grosso! Camión volcador Andarine, 2 en 1, para cargar y andar. Aquí con todos ustedes en la cancha Radio TV, en este canal de YouTube, por supuesto en el nuestro equipo Desafío TV. Les decimos a todos aquellos que quieran dejarnos mensajes, lo pueden hacer. ¿Tenemos mensaje todavía no? No, todavía nada, la gente está como dormida. Santa Gata, que claro, la gente se pone loco con Santa Gata. Saludo a Mariano. Un saludo a Mariano, que debe estar convaleciente. ¿Está escondido, no? No, estaba con la duda, estaba... Con un poco de fiebre, con la duda si tenía dengue o no. Tremendo, por suerte, el dengue. Por suerte no tiene dengue, estamos todos cuidándonos, precavidos de todo lo que está pasando, que realmente es preocupante porque hay mucha gente, cada día más gente infectada. Nada de prevención, sí, en ningún lado. Y tenemos que esperar que el gobierno haga algo rápido. Nada, cero. Fumigación, cero. A ningún lado. Yo no vi en ningún lado. Provincia tampoco. Así que, lamentablemente, las guardias de todos los hospitales atestadas de gente. Explota. Lamentablemente no se tomaron cartas en el asunto, ni antes ni después, para prevenir esto, porque ya se sabía. Y bueno, nada. Una pena. Mucha gente que no es asistida a la guardia, porque hay tanta gente que... Sí, claro. Pero bueno, si no es nada grave... Lo primero. No, se recomienda no ir. El tema es cuando tenés síntomas y ya no sabés si quedarte en tu casa o no. Pero lo primero que puedes hacer, rápido así, si no tenés nada grave y tenés algún síntoma de fiebre, es paracetamol. Sí. No ibuprofeno. No, paracetamol. Sí, sí. Solo, en este caso, solo paracetamol. ¿Viste? Pero como viene la duda cuando arrancaba el COVID, que con el COVID tenía que tomar podía tomar ibuprofeno. No, era paracetamol. Obvio, sí. Esperemos que con el cambio de clima aplaque un poquito lo que se... Yo calculo, todavía no, ¿eh? Yo estuve recién en la calle, que vinimos para acá,
O sea, pantalón, lo que se recomienda es ropa clara. Yo hice todo lo contrario, pero es ropa clara, sí. Ropa clara y largo en lo posible. Claro. Y taparse todo. Sí, sí. Pero bueno, igual ahora ya bajó un poco la temperatura, así que no jode tanto. De todas maneras, cuando vos ingresas en un terreno que hay mucho pasto, muchos árboles, los mosquitos están. No, el tema. Pero hoy yo estaba esperando el colectivo para venir para acá y me mataron. O sea, en calle. O sea, mismo, en San Lorenzo, los dirigentes de San Lorenzo se hicieron eco de que estuvieron fumigando todo lo que es. Bueno, igual. Lugar, genial, pero que igual. Sí, no, obvio. A la gente que mañana vaya va a la cancha, que vaya con protección. Sí, claro, repelente. Repelente, sí, obvio. Algo. Sí. Mucha gente también, el tema es que dice es un mosquito y parece que se cree que no le va a tocar y después. No, estar en las casas. Se te meten en las casas, no sé por dónde, pero ingresan igual, tenés que estar cuidándote de cerrar la ventana, es un lío. Sí. Pero bueno, para mañana hay que ir con protección al estadio. Sí. Con protección y alegría. Vamos a cambiar de esperanza. Porque mañana es una esperanza. Es un debut de Copa Libertadores nuevamente. 21:30, San Lorenzo debuta de local, exactamente, contra Palmeiras. Nada más y nada menos, en el grupo de la muerte. Un equipo que hace 5 años le ganamos 1-0 con gol de Herrera, ¿se acuerdan? Sí. El equipo del Mirón, ¿no? Era. ¿El equipo de Mirón? No, sí. No recuerdo. No, tampoco me acuerdo. Pero creo que Sí. ¿5 años? ¿Sí? Bueno. Sí puede ser, no me acuerdo. Ese señor, no, la verdad que no recuerdo nada la bueno. Verdad, pero la verdad que... 2018. La verdad que la parada es difícil. Y otro detalle más. Dentro de las sanciones, que ya teníamos contemplado lo de Tarragona, que no va a poder jugar por 5 fechas. Exactamente, 5 fechas. No va a estar Insúa en el banco. No, señor. Por el incidente que hubo en el último partido que jugó San Lorenzo el año pasado, en donde él se mete adentro de la cancha contra San Pablo, ¿fue? Sí. Se mete dentro de la cancha, dan indicaciones totalmente fuera de sí. Últimos minutos del partido, se mete dentro de la cancha, lo expulsan. Con Luján. Lo expulsan y bueno, y ahora se pierde la primera fecha de la Copa Libertadores. No, el Lute Oste va a estar a cargo del Oste equipo. ¿Oste va a estar? Sí. Así que bueno, vamos a confiar. Igual tampoco está muy claro dónde se va a ubicar Insúa, porque Insúa va a estar en algún lugar cerca. Sí. No sé si estará detrás del director de esa ventana. Con Fabián García. River fue a Madrid y dirigió Gallardo de... Claro. ¿Se acuerdan? A River y Sky, pero ¿dónde se va a ubicar? ¿Dónde se va a ubicar puntualmente? La terna es venezolana. El árbitro, el árbitro principal es Jesús Valenzuela y estará acompañado por Julio Urrego y Tulio Moreno como asistentes, 1 y 2. El cuarto será Alexis Herrera. Ajá. Bueno. Lo bueno que no va a estar ni Alaza, no. Lobo Medina, ni Villano en el bar, así que con eso podemos muy tranquilo. ¿Vos decís? Eso que lo advertimos nosotros. Lo de esta terna Alaza venezolana ya ha tenido copas, partidos internacionales. Ya. Sí. Sí. Así que qué sé yo, no sé. Lo habíamos advertido lo del tema de Alaza. Yo lo escuché en una nota a Beligoy hablando del que le hicieron, sí, yo también. ¿Por qué la decisión de Alaza? Y Beligoy dijo que en ese momento era el mejor árbitro, qué sé yo, no sé. Es medio complicado. Sí, pero es volver a hablar del partido de Boca, pero fueron las chiquitas y las grandes para mí. Eso es lo que más bronca te da, pero bueno, ya está. No, ya está. Ya está. Dejemos que Boca no juegue, juega a la Sudamericana, la Copa chiquita, con menos valor. Ahora es importante porque la juega Boca, porque cuando nosotros la jugamos, la ganamos, que en su momento me acuerdo que era la Copa Mercosur, después en 7 años San Lorenzo la vuelve a ganar ya siendo la Sudamericana, era una copita, la primera, exacto, era una copita que no tenía valor. Ahora como Boca no juega la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana es... No digo sobre la verdad porque es una copa internacional, pero es la copa porque la juega Boca. Lamentablemente es así. Exactamente. Bueno, pero bueno, nos metemos de lleno en lo que es el partido de mañana, lo importante, lo que significa volver a jugar la Copa Libertadores, ¿no? Que es realmente algo... Importantísimo para San Lorenzo. Para San Lorenzo es lo más... Y sí, aparte, los premios que da la Copa, ¿no? Eso también. Por partido y aparte, ganado. Me van a decir, vas para atrás de nuevo. Pero previo a la llegada de Insúa, era impensado volver a jugar una Copa Libertadores. Por eso digo que la gente vaya, como decía el Bambino, que hay que ir con ilusión cuando hablaba de Rosario. ¿Se acuerdan del partido? Hay que ir con ilusión, hay que ir esperanzado. Sé que el equipo el último partido le costó mucho. El sábado con Boca le costó mucho, fue superado. Pero no deja de ser el San Lorenzo ese de los milagros que cuando aparece. Y viene el Palmeiras, y yo no sé si el Palmeiras quiere venir a jugar a Argentina y quiere venir al nuevo gasómetro. Es una cancha que le cuesta al conjunto brasileño,
Así que las dos veces que jugamos de local. Hay que tener cuidado. Contra ellos. Más, hay que tener cuidado. Pero por lo menos que el equipo tenga otra actitud. Y sacar un buen resultado. Dolió eso el otro día, que se quedó el segundo tiempo, se quedó sin actitud. Yo sigo haciendo hincapié mucho también en el tema físico. San Lorenzo no pudo superar la partida de Militano, para mí. Sí. Yo lo veo físicamente al equipo muerto. No, eso lo hablamos el programa pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. No pudo superarlo. Hoy está en boca de todo el mundo esto, ¿no? Y el tema, exactamente, un preparador físico, un médico, habló también del tema de la preparación física de los jugadores, del estado de los campos de juego y de la cantidad de partidos que juegan los jugadores y cómo no son cuidados por, lo que decía, campo de juego y cantidad de partidos que juegan. No y los botines que, claro, se juega por moda, con una punta redonda, que no es apta para... Pero aparte los tapones que cambiaron, antes los tapones eran redondos, hoy los tapones son medio hexagonales. Sí, exactamente. No se afirma bien. Pero por un tema de moda y sí, de marcas, moda, se marca. Juega con esos botines, nada más que por eso. Sí. Entonces, como no es... Ahora, en la última semana hubo lesiones gravísimas, el jugador de Boca, que no me acuerdo del Blondel, San Lorenzo... Hay 18 jugadores en primera que se lesionaron. Pero con lesiones... gravísimas. Rotura de ligamento. Rotura, claro, pero hay que ver que son entre 6 y 8 meses para el jugador, sí, sí, sí. Donde lo deja fuera de torneos enteros y de copas. Sí. O sea, no se están cuidando. Se está cuidando al jugador y no se está priorizando lo que verdaderamente prima, que es el jugador en la cancha. Exactamente. Cuando nosotros arrancamos el programa y empezamos a hablar sobre el tema de los cuestionamientos... Que eran por el juego de San Lorenzo, por el resultado, por cómo la pasó en la cancha de Boca, no queda ajeno otros detalles de cuestionamientos que se vieron en las redes, en el partido y después del partido. ¿De qué estoy hablando? De los dirigentes. Sí. De los dirigentes de San Lorenzo. Que muchos, no sé cómo decirlo, se sacaron fotos. En la cancha de Boca, mostrando la 12. ¿Pos? No, durante la previa. En el medio del partido, o sea. Tienen que saber los dirigentes que son dirigentes primero. No es un... O sea, a veces cuando vos. Yo vi un par de fotos, pero digo, ¿qué tiene que ver eso con el resultado? No, pero a ver, cuestiones que. Bueno, viste, entra todo en una nube de crítica. Porque eso, pero porque San Lorenzo perdió. Si San Lorenzo hubiese ganado, nadie se fija en eso. Yo no sé. Repasalo cuando tengas tiempo. Sí. Vi un par. En realidad, después del partido, la verdad que lo único que quería era que se acabara el mundo. Pero sí, la verdad, la realidad es esa. Por eso yo digo que el tema de la cancha de Boca es siempre muy susceptible y muy especial. Sí. Y de alguna forma, o sea, esto viene a colación también. De cómo viene manejándose el presidente de San Lorenzo en las redes sociales. Que eso, no cuestiona que bastante cholulo, que se salga con uno, bueno, pero, que los Twitter, que... ¿Eso no le suma a San Lorenzo? ¿Que él se muestre? Y no sé. Depende de qué. A mí me preocupa. Entiendo tu la postura, Pablo, pero me preocupa más lo que ha prometido en campaña. Principalmente lo deportivo no cumplió y lo estamos viendo a creces, pero que la jerarquía de que habló que iba a traer no la trajo. Sí. Y se empiezan a caer, porque de Romaña los primeros partidos hablábamos de que era, muchos lo comparaban, no sé, con Iván Córdoba en su momento, y ahora estamos viendo que en la foto de los goles no le da culpa de Romaña, pero salen en la foto de los goles de rivales sale Romaña siempre. Acá la gente está mandando mensajitos, bueno, los vamos... Esperá que quiero terminar este concepto, bueno, porque a mí me da la sensación que cuando yo veo alguna foto de los dirigentes que se sacaron, es como que si nunca hubiesen ido a la cancha de Boca. Mucho lulo, decís. Y la verdad es que están pasando muy por hinchas. Europa, parece. Yo fui 200 veces. No, ni eso, pero parece que están pasando por Europa de vacaciones. Yo fui 200 veces a la cancha de Boca y no se me hubiese ocurrido sacarme una foto así, diciendo, che, estoy en la cancha de Boca y mirando toda la... O sea, para mí es un trabajo. Pero ¿no te parece que es una cuestión de inexperiencia también? Sí, eso. Por eso te digo, es que marca un poco... La inexperiencia que tienen... En realidad... Pasa al revés, porque a mí me pasó... Yo fui a hacer el campo de juego, lo hacías ahí en la parte de prensa, la vida, y lo hacía justo en una transmisión que hice visitante, la transmisión era de Boca, en Pasión Federal, en la radio, y el tipo, el relator, me tuvo que meter una trompada, terminamos 0-0, pero porque en una que avanzaba San Lorenzo solo, me paré como para... Que estaba en la popular de San Lorenzo, claro. Claro. Y me puse una piña cortita diciendo, dale, sentate. Acá que nos van a matar a todos. No, y bueno, pero... está mal también, porque vos... Sacaste tu parte de hincha, pero digo, también está mal esto que dice Pablo,
que habla también de la inexperiencia de algunos dirigentes de San Lorenzo, que no debiera ser así, porque a ver, recordemos que esta dirigencia que actualmente está siendo presidencia, gobierno, hace muchos años quiere ser presidencia. Hace muchos años es político Moretti, en el caso de Moretti. Entonces esas cosas creo que debieran no pasar. A mí te digo, me importa más que no están cumpliendo lo de campaña que se saquen una foto. Por mí que se saquen 20. Si me traen los jugadores que me prometieron y están haciendo las cosas en el club que dijeron que iban a hacer, que se saquen 20 fotos. La verdad que no. Sumás un detalle más. Lo que, sí, lo es una mancha más. Es un poco lo que decía Noé. Que en el caso de San Lorenzo ganaba, quedaba todo en la nada. Ni te fijás la foto. Yo vi las fotos y algunas me sorprendieron. Pero digo, la verdad que después yo tenía un mal humor después del partido. Hay un montón. O sea, pasa mucho. Yo te digo una cosa. Si vos no tenés experiencia, por lo menos no la desnudé. Hacete el salame, no tengo nada, no tengo papeles, me quede. Cuando logre tener, Tapia también que tener un recorrido, bueno, ahí sí, ¿qué me importa? Sí, Tapia, en el caso de Tapia también le caía mucho porque le reposteó la foto, creo que es de la mujer, si no, que justo hacía la foto en la platea o en la popular de Boca. Entonces, cuando perdés, también te todo va a generar malestar porque decís. Es así, por eso creo que equilibrio y cintura. Para saber en qué momento hacerlo y en qué momento. Cerró la boca. Bueno, tenemos Carlos Alberto Merlini. La culpa no es de los jugadores, la culpa es de Moretti por renovar por 2 años más a un técnico inestable como el gallego Insúa. Sí. Juan Manuel Salcedo. Si no hubo críticas el sábado, ¿de qué nos agarramos para encarar el grupo de la Copa? Sí, no lo entendí. No, yo tampoco. Pero, a ver, Juan Manuel, ¿querés ampliar un poquito? Te leemos. Uno que justo la gente habla, pero el que no tiene que hablar más es Moretti, igual. Del tema de partido, porque habló del clásico contra Huracán y contra Boca y no fue mal. Lo que a veces me pregunto en mi cabeza da vuelta. A mí, ¿ves? Eso me molesta más. O sea, ese circo de decir, no sos clásico mío. A mí me parece que lo que pasó en este. Mira, justo me diste el pie porque esto lo estuve hablando con gente de San Lorenzo. Que se le bajó el precio a Boca. O sea, Boca viene ganando las últimas fechas con un Cavani que encontró su lugar en Boca, que hace un gol por partido, que asiste más de lo que estaba asistiendo antes y encima ahora hace goles. Claro. Entonces, con un Boca que estaba en repuntada claramente y en un San Lorenzo que venía de ganar agónicamente, de empatar partidos que los podía haber perdido. Entonces me digo, bajarle el precio al rival, por más que sea Boca, hay que tener el respeto. El rival que sea. Aparte, vas a comer con los cambios en el plantel que tiene Boca, que tiene San Lorenzo. Exactamente. Entró Paul Fernández y Pipa Benedetto y en San Lorenzo. Ya te das cuenta que... Con todo respeto. No, respeto por el jugador. El jugador está ahí porque lo convoca, no es culpa del jugador. No. Me parece que ya bajarle el precio, así, de una manera, a un clásico, que son partidos aparte. Yo me puse loco y subí un tuit con otro detalle que para mí el que tiene recorrido en el fútbol jamás lo hace, no lo tiene que hacer, es decir cuántos partidos lleva San Lorenzo, que es el único grande que ganó más veces en la cancha de Boca. Igual eso es verdad, pero no también te estás agarrando... Está en el manual del futbolero, no lo decir. Claro, el tema de que eso, estás agarrándote como que eso es tu objetivo principal de eso, como pero eso lo escriben, lo escriben pibes. Sí. Lo escriben pibes que no conocen. Bueno, pero ahí está lo que vos hablás de redes sociales. Yo lo vi un montón en redes sociales. Y yo la verdad que no se me dio, yo tengo redes sociales en el programa mío, no eso se me dio por hacer eso. Después del partido que le ganaste. Exactamente, no florearte con eso. Sí, bueno. Antes del partido. Pero como hay gente muy gente inexperta en San Lorenzo arriba, donde tendría que haber gente con experiencia, también hay gente en las redes sociales, uno pone lo que quiere y firma con nombre de Pepito Cachirulo y quién sabe, quién te reclama algo. No, y después otro detalle. El otro detalle es el de aquellos que lo acompañaron a Moretti en la campaña. Porque alrededor de Moretti hay un montón de tipos que te dicen, no, yo trabajé en la campaña. Yo lo asesoré en esto. Yo lo asesoré en lo otro. Y ahora, ¿no lo asesoran en esto? En esto de la foto, de en no esto hablar. De las declaraciones, en esto de... ¿No lo pueden frenar un poco? Si ya está. Si ya ganó, ya es presidente, ¿para qué embarrarla? El tema que le gusta, la cámara. Sí, sí, es verdad. El tema que le gusta la cámara. Otro ¿acá? Presidente, hay presidentes que no le conoce la cara. A Malaspina, el argentino junior, el que no de fútbol no le conoce la cara, y argentino primero, junior lo puso de pie. Primero, no, pero es acá, lo puso de pie argentino junior. Pablo, acá Juan Manuel Salcedo nos aclara lo que quiso decir. Juan, sí. No hubo críticas del técnico o reconocer que nos pasaron por arriba, habitualmente no lo hace. O sea que el técnico quiere decir, hablamos de eso. Y Carlos Alberto Merlini dice, a Palmeiras le ganamos 2-0 con goles de Vareiro y el perro Barrio.
barrios. Ajá. Ramiro Jerez Padilla. Moretti tiene que ser presidente y no hincha. Muy buen programa. Bueno. Dicen que lo asesoran a Moretti. Pero bueno, no sé, Que trate de hacer caso si lo asesoran. Los asesores tienen que lograr que... El tema es que él ahora es el presidente y yo no sé si él acepta o debe aceptar tanta asesoramiento como antes. Una cosa es estar en campaña donde vos tenés un vocero o un jefe de prensa y otra cosa es ser presidente. Yo creo que Insúa tendría que tener a alguien que lo conduzca en la declaración. Insúa es un ser incontrolable, es un perro verde. ¿Cómo le decís a Insúa lo que yo creo que Insúa... Sí, pero no vale. No, pero yo creo que Insúa, la autocrítica debe ser puertas adentro. Yo entiendo que a la prensa le tiene que dar una explicación a veces más. Pero las explicaciones que dan, yo lo dije acá en el muchas veces. Sí. Voy a una conferencia de prensa y no me llevo nada. Siempre lo mismo, el equipo jugó bien, creo que estuvimos a la altura. Es como medio un café, porque ¿sabés qué? Es como un medio café, porque también yo creo que Insúa no le debe gustar cómo juega San Lorenzo tampoco. Entonces, yo creo que se pone un café como para no decir, sí, la verdad, muchos tienen razón, hicimos todo mal, no sé dónde, no le encuentro la vuelta. Porque yo voy a las conferencias después de los partidos y a veces no tengo ganas de ir, digo, para escuchar lo mismo. No. Porque el chabón pone play y dice lo mismo que dijo el partido anterior. Sí, entonces decís, no quiero ir. Obviamente que es trabajo, uno lo tiene que hacer porque tiene que escuchar, pero no querés ir porque te dice exactamente lo mismo lo que te dijo. El equipo jugó bien, no se encontró la vuelta, le faltó, y es lo mismo todos los partidos. Estuvo a la altura. Exacto. Yo creo que estuvo a la altura es el jugó mal. ¿Entendés? Cuando te dice jugó bien, o eso fue superior al rival. El tema es que para mí la autocrítica grande con el plantel la debe hacer puertas adentro y para no herir susceptibilidades, porque el otro día ya Insúa lo ves, cuando empata Boca, yendo a partir de día. Da un golpe en el puño como diciendo, no podemos ser tan verdes. Bueno, pero cuando él hace la nota de esta con 10 por, ahí se sacó cualquier tipo de tapujo y fue para adelante como caballo, Voy a decir algo. Como una tromba, dijo lo que tenía ganas de decir y se despachó con que había gente que lo estaba operando en el club, con que lo de los contratos, y ahí no tenía ningún cassette. Yo creo que Insúa tiene ese problema. En la cabeza de él está... El presidente te hizo 2 años de contrato. Sí, pero no lo quería. Le hizo 2 años porque... Pero bueno, pero mirá el presidente como piensa en la gente y como piensa en San Lorenzo, que te está haciendo 2 años de contrato y no te quiere, supuestamente. Está bien, pero lo que decía el presidente, si no lo hacía en ese momento, no ganaba la selección. Bueno, para eso mí. Es verdad, ¿no? Claramente. Uno cuando está en campaña, hace lo que quiere el pueblo, que lo vota. Yo, para mí hay una norma que te dice, un técnico, 1 año de contrato. Sí. Punto. ¿Le gusta o no? Sea quien sea, 1 año de contrato. Salvo que no sé qué. Martínez me parece que también tiene 2 años de contrato. Que sea Gallardo. A Martínez me parece que también le hicieron 2 años de contrato. ¿Dos años? Me parece que sí. Ah, parece una locura. Lo voy a chequear, pero me parece que le hicieron 2 años. El tema es que después, si no se dan los resultados, no sé, y le tenés que terminar el contrato, tenés que pagar todo. El tema es que se habla también de cómo los técnicos duran tan poco. El otro día estaba hablando, no recuerdo qué técnico, que hablaba de que un técnico había dejado de ser técnico de un club y a la semana siguiente. Ya estaba trabajando, que pasa todo el tiempo. Estaban hablando de Huracán, fue Atlético Tucumán, enseguida se va moviendo, no sé, los representantes. El representante tiene un representante que es un monstruo. Pero, quería cerrar, como que era una falta de proyecto y de respeto. Sí. Carlos Alberto Merlini, la fe, les tengo fe a los jugadores para ganarle a Palmeiras. Se puede repetir la historia del campeonato pasado con el Patón. Bueno, nada más, nos estamos despidiendo. Les recuerdo, como siempre, Mercado Pago, equipo, la E primero mayúscula, punto desafío, la D primero mayúscula, TV, la 12 mayúscula, mil pesos, nada. Y los 20 entran en un sorteo para llevarse la réplica de Shamrock de la camiseta de Rubén Darío Insúa. Hermoso. Nos vamos. Mañana con toda la fe. Vamos, mañana 21:30 ha estado Pedro Bien. Exacto. Juega San Lorenzo por su primer partido de Copa Libertadores. Exactamente. Contra Palmeiras. Con toda la fe del mundo. Con toda la fe del mundo. Fede Jardín, me decís que sí. Vamos con fe. Mañana vamos a San Lorenzo, Fede. Bienvenido, Fede. Vamos. Nos despedimos. Gracias, amigos. Estaremos con todos ustedes la semana que viene. Un abrazo para todos. Chao.